quiero tratar de entender a esa gente que te escribe y te pone solo hola y no te dice nada más. ¿Por qué lo haces? Mándame un mensaje que diga: hola Fiorella, ¿cómo estás? Nos vemos el miércoles. O decime directamente lo que me vas a pedir, pero por favor, no me digas solo hola. Después decís: hola, sí, ¿qué necesitabas? No, quería saber en qué andabas. No te conozco, Claudia. Nunca en mi vida te vi. No me obligues a ser tu amiga, Claudia. No me obligues. Dejo de seguir porque yo siempre le digo hola a la gente. ¿Ahora también discriminás a las personas que dicen hola?